Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Indivisible. Soy el Fangor y os doy la bienvenida a este gameplay de Indivisible. Repiten el título, por supuesto, porque somos profesionales. Vamos a salir al desierto en contra de todo lo que nos aconsejan la gente que tenemos en nuestra cabeza y que por algún motivo se están quedando atrás en la cueva. ¿Pueden quedarse atrás en la cueva? ¿Eso era una posibilidad que teníamos? ¡Wow! ¡Vaya viento tan fuerte! Además, hay tanta arena que no se ve nada. Yo sigo, ¿no? ¡Fush! 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 ¡Venga! ¡Ashna, tú puedes! ¡Lucha contra los elementos! ¡No estás luchando contra los elementos! ¡Ashna! Los elementos. Estás perdiendo. ¡Ashna! Bueno, pues nada. Supongo que no podremos irnos por aquí. ¿Y para arriba? Bueno, igual para el otro lado. Ah, bueno, pues nada. ¿Y bien? Ginseng tenía razón. La tormenta nos tiene atrapados, lo siento. Torani, ¿hay alguna otra forma de salir de aquí? Podría ser, pero dependerá de ti. Tendremos que despertar tu poder. No, no tengo claro que quiera hacerlo. Yo te ayudaré, Luxao. Lo haremos juntas. Torani, qué maja eres. Pues nada. Pues todo el mundo va adentro. La maestra del lago Zarani te ofrece su ayuda. Ya me olvidaré mente de los nombres. Creación de charcos. Los ataques, ataque y ataque hacia abajo de Zorani dejan pequeños charcos en el campo de batalla. ¿Okay? Activación de charcos. Al usar para arriba, Zorani activará todos los charcos del campo de batalla. Los charcos activos curarán a los aliados y dañarán a los enemigos que pasen por encima de ellos. Oye, pues mal no está. Siempre he tenido 4000 de vida. Ginseng. Creía que tenía... Creo que había leído 400 en un capítulo anterior, no sé por qué. Bueno, da igual. En algún capítulo comenté que no sabía lo que eran los PS. Puntos de salud, tiene sentido. Vale. Voy a probar a Zoran en vez de Ginseng. Ahí. 1, 1 y medio, 3. Medio, 2 y 3. Nah, yo creo que por ahora me voy a quedar con Ginseng. Vale, ¿qué hago? Debes meditar, concentrarte, déjate llevar. Siente cómo la fuerza fluye en tu interior y cómo se expande a todas tus extremidades y más allá. Siente cómo la fuerza vital fluye a través de tus venas y de tu corazón. Siente cómo sale del pecho en dirección a tus brazos y dedos, de tu centro hacia tus piernas y pies. La energía de tu interior aumenta gracias a tus experiencias, a la gente que conoces. El poder del mundo es lo que retiene esta energía en el interior. Yo... Concéntrate. Y déjate llevar. ¡Ah! Bueno, esto sí que es Super Saiyan. Super Saiyajin. Tengo tres ojos. ¡Lo has conseguido! Pues, espérate, también tengo el pelo de puta, así que sí, Super Saiyajin. No puedo aguantar mucho. Irás mejorando con el tiempo, aunque sea brevemente. Podrás usar este poder para correr contra el viento. En dirección contraria seguro que no hay nada. No hay una piedra ni nada, ¿no? Zorani, ahí hay un par de cajas. Zorani, tienes un gato. Zorani, ¿estás abandonando tu gato? Zorani. Zorani, ¿qué pasa con tu gato? ¡Wepa, chu! Me acabo de fijar... ahí está. Tengo tres barras ahora. Puedo hacer ataques más bestias. ¿Ataques más bestias o tres veces? O una vez y es más bestia. ¡Wow! Yo creo que lo estoy aguantando bastante rato, ¿eh?
¡Wow! 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 ¡Oh! Vaya, ha funcionado. No me da tanto miedo como pensaba. Habla por ti. Tienes miedos, ¿eh? No, no me refería a eso. Ahora que hemos salido de ahí, sugiero que vayamos a Puerto Maerifa. Deberíamos quedaros con Agna hasta entonces. Supongo que no tenemos elección. Correcto. Cuando hayas llegado al puerto, ya podréis decidir si seguís acompañando a Agna en su viaje o si sois unas bestias y la dejáis morir. No pasa nada, Zebey. No tienes por qué quedarte. Pero lo primero será salir de aquí. ¡Que estáis en su cabeza! ¡Que no sabemos cómo rematerializaros! O lo que sea. ¡Wiiiiii! ¡Oh, venga, venga! ¡Piedrecitas a mí! Esto ya lo sabíamos. Pues si me había olvidado. Bueno, asumo que... Ah, que tengo que hacer el... Tengo que hacer el sprint completo. Si no hago el sprint completo, creo que no me puedo transformar. ¡Wow! Con lo de avanzar no me había fijado en el fondo. Vamos a mirar un poco más. Bueno, supongo que sí que habrá más. No me habré fijado. ¡Wiiiiii! Eso, una cara gigante de fondo. ¿Dónde estará toda la estatua enterrada o era solo una cabeza? ¿Qué habría aquí? ¿Y quién lo destruiría? ¿Rabanabar? ¡Wii! ¡Boom! Espera, no hemos probado qué pasa si... Esto ha pasado. A ver si está. Vale, espera. ¿Por qué tanto odio contra Jinxen, pobrecita? Vale, Jinxen le queda siguiente 6. Veamos si en el próximo combate le aumentan los corazones. Ah, vale. ¿Y bien? ¿Qué te atormenta? Ups, supongo que soy un libro abierto para ti. Tengo muy claro qué es lo que sientes. Puede que te ayude a hablar del tema. No sé, es que todo esto es muy raro. ¿Por qué conseguí este poder? Además, es como si toda esa gente de mi cabeza fuesen mis rehenes. Pues un poco. No soy su jefa, ni su líder, ni nada por el estilo. Tan solo hay alguien que pasaba por allí y los absorbió. Tan solo quería vengar a mi padre, pero ahora todo es muy raro. Sientes pena por la muerte de tu padre. Culpa por el papel que jugaste en la liberación de Kala y miedo por el poder cada vez mayor que posees. Pues... Pero crecer es doloroso, Agna. ¿Y si mi crecimiento acaba matando a todo el mundo? Si es cierto que Kala se ha despertado... Por mi culpa. Puede que sea por tu culpa, pero si se ha despertado, alguien tendrá que detenerla. Más que conseguir que nos maten a todos, tu nueva fuerza podría ser lo único que nos salve a todos. ¡Cuánta presión! El mundo no se acabará si me voy a casa, ¿no? No lo sé. Necesitamos más información sobre el despertar de Kala. Tras eso, podrás tomar tu decisión. ¿Cómo he acabado así, teniendo que decidir sobre la vida o la muerte de los demás? Puede que no quieras ser una líder, pero para bien o para mal, el poder atrae al poder. Puedes hacer uso de ese poder, o puedes dejar que ese poder te use a ti. Tú eliges, Luxao. Agna no está convencida. Un puente, qué guay. ¿Puedo subirme al puente? Me quiero subir al puente. No me puedo subir al puente, nah, es de decorado. Arriba, arriba, arriba. ¿Esto? ¿No puedo destruir esto? No, no puedo. ¡Bum! ¡Uy, mira esto! Vamos a ver qué pasa con el ataque especial. No puedo... Vale, no puedo usarlo... ¿El doble? Vamos a ver.
2, sí. ¡Wow! Bueno, da igual. No parece. ¡Ahí va! Aún no me acostumbro a esto. ¿Todo? No, no parece que haya nada. Pero aquí sí que parece que haya algo. Me parece que hacia arriba, pero... A ver, mapa. Vale, claramente hacia ahí arriba tiene pinta de que podremos ir tarde o temprano. A ver. Ah, vale. Ok. No, hacia el otro lado quizá. Vale, no, parece que no aguanto la transformación mientras salto, así que tendremos que ir en otra dirección. Me preocupa un poco estar yendo por donde toca. Esto es muy grande. Vamos a ir por abajo. No sé. ¡Que no quiero perder personajes! Ahora me han puesto el miedo a perder personajes. Y no me he fijado lo del subir de... Estaban 16, creo. ¿He subido 2? Que no entiendo nada cómo funciona el tema de los corazones. Porque ahí hay un ojo. Porque hay un ojo. ¿Qué? Ah, porque solo lo puedes destruir si corres. Vale, vale, vale. Está ahí en plan. ¡Ey! ¡Yeah! Me lo señala. Epa, me lo señala como un ojo. Interesante. Es bueno saberlo. Y volvemos a donde estábamos. Que tiene toda la pinta de ser. No es que tenga toda la pinta, es por donde vamos a avanzar porque no hay nada más. Well, that's new. Ah, no puedo volver. ¡No puedo volver! ¡Ah! ¡Esto ha sido un error! Esto es peor que la tormenta esa. ¡Ah! ¡Roti! ¡Roti! ¡Roti ha muerto! ¡No! Bueno, pues nada. Ah, claro, me va tirando. ¡Hop! Me voy tirando hacia la pared y eso me ayuda a subir. Vale, entonces entiendo que esto es la mecánica del sitio este, supongo. ¿Llegaría hasta...? No. A ver... ¡Ah, no! ¡No! A ver si de alguna forma conseguimos llegar hasta el Ringcell ese. No tengo claro cómo tendríamos que destruir. No, necesitaría otra de aire. Bueno, ya volveremos. Tarde, temprano. Creo que necesito. Necesito una habilidad o algo que me permita subir ahí. Vale, ¿qué? ¿Con el arco? Ah, pues sí. No la esperaba. Pues podría hacer algo por aquí yo con el arco. No me ha parecido ver ninguna... No parece. Porque... No. Pensaba que esto igual me daba opción de saltar más, pero no.
Nah. Bueno, pues nada. Sí, vamos a seguir avanzando. Me fastidia dejarme ringshells, pero... Y no quedan marcados, es que... ¡Hay alguien ahí! Y no parece estar muy bien. Sed, agua, por favor. Toma, pequeña. Bebe un poco del agua de mi pelo. Como concepto. ¡Qué ascazo! Mujer, muchísimas gracias. Creía que iba a morir. Ay, mi garganta está mucho mejor. Mi pelo sustenta la vida. Su agua es mucho más nutritiva que el agua normal. ¡Qué ascazo! Calla, Razmi. Oye, ¿qué estás haciendo en medio del desierto? Me llamo Kalira. Estaba siguiendo al ejército interior del Reino de Hierro, pero desperté la peste en la tormenta de arena. Es difícil hablar con un pañuelo en la boca. ¿El Reino de Hierro? Han sido una pesadilla para mi pueblo. Bajo una falsa premisa de protección, no han dejado de arrebatarnos territorios paulatinamente. Mi hermano luchaba para defender nuestras tierras, pero desapareció hace unos meses. Uno de nuestros guerreros regresó con su capa y su espada, y las cuales porto yo ahora. ¿Entonces vas a darle su merecido con la espada de tu hermano? No lo usaré hasta que pueda devolvérsela. Puedo derrotarlos usando únicamente mi escudo. Vaya, cómo mola. ¿Dónde aprendiste a luchar con un escudo? Bien, leyendo cómics Marvel. Mi abuelo me enseñó a lo largo de los años. Usábamos una cesta para practicar. En mi pueblo las mujeres tienen prohibido luchar, así que me entrenó un secreto desde que no era más que una niña. Vaya, igual que yo, más o menos. Cuando trajeron su espada, me tapé la cara con estas vendas para evitar que me viesen y abandoné la aldea. Temo que esté muerto, pero debo descubrir la verdad. Uy. La tormenta llegó justo cuando perseguí un pelotón de soldados del Reino de Hierro. Creo que entraron en el templo, pero como ya habréis notado, no fui capaz de llegar hasta allí. Vale, pues te ayudaremos. ¿No íbamos a ir directos a Maerifa? Pero... Otro peso muerto. Dar, ¿en serio esas son tus primeras palabras del El Sumeru? Venga ya, como si no tuviésemos suficientes problemas. No veo qué necesidad tienes de ayudar a todo el que te encuentras. Y yo no veo qué necesidad tienes de hablar para decir cosas negativas. Quiere vengar a su hermano y yo la entiendo perfectamente. Niños, que sepáis que el único modo de llegar a Maerifa es a través del templo, así que no veo problema alguno en que nos acompañe. La unión hace la fuerza, yo veo bien que se una. Quiero ver qué oculta estás esa máscara. Tan rara es tu cara. Fijo que no tienes labios. Déjame ver. Mis labios son lo más normal, que lo sepas. Me lo creeré en cuanto lo vea. Venga, solo un vistacito. No. Vale, pues nada. En fin, únete. Total, Ashna te absorberá igual. Digan lo que digan los demás. Pues sí, me la ha comido. Bienvenida, sin labios. ¡Que tengo labios! ¡Deja de hablar sobre ellos! En fin, debemos tener cuidado. Dicen que el templo fue abandonado de repente. No me estoy preguntando para nada cómo he acabado aquí dentro. ¡Anda! Eso explica estas marcas. Parecen ser de gusanos de las arenas. ¡Anda! ¡Gusanos de las arenas! Ashna, ¿puedo tener uno? Venga, haz un regalito a Razmi. Bueno, si total tenemos que pasar por aquí, supongo que no pasa nada, ¿no? ¡Hola! Vale, ahora es hora de descubrir qué es un gusano de las arenas. Ups. La soldado encubierta, Kalira, se alista a tu causa. Todos los ataques de Kalira tienen un ataque sucesivo. Vuelve a pulsar ataque para usarlo. Pues vida tiene un rato. Mucha vida, medio ataque, velocidad cutre... Me sigue gustando el equipo con el que voy. Y vamos a guardar. Seguiremos un poquito más. No me acordaba que esto tenía... Uy, mira, hemos visto la cara desde más cerca. Vaya, este sitio es enorme. ¿Pero cómo salimos de aquí? Uy, Dios. Nos ha condenado a todos. Nah, hemos estado en situaciones más condenadas que esta. Saldremos de aquí. Igual había algo más a la izquierda y me he caído y la he cagado.
Bueno, la vida. ¿Nadie va a comentar lo del esqueleto de bicho gigante del fondo? Estáis muy tranquilos. No he hablado ni con... ¿Radmi? ¿Radmi? ¿Me han cambiado de sitio? ¿De verdad sigues diciendo esto? Después de todo lo de... Bueno... ¿Te he contado alguna vez lo de cuando mi padre se cargó a todo un grupo de Rakshasa con una sola flecha? Solo unas 20 veces. Las buenas historias son dignas de contarse varias veces, aunque obviamente yo podría cargarme al doble. ¿Ya te has olvidado que me odias? Y a mí me gustan los pájaros bien gordos. ¡Es lo que hay! ¡Sí, pájaros! Ok. ¿Eh? Oye, Kadira, esa que haces de pelear con escudos, ¿podrías enseñarme? Pues claro, igual que a mí me enseñó mi abuelo. ¡Viva la abuela Kadira! Kadira significa silla en catalán. Me hace gracia. ¿Ves, Radmi? ¿Te has montado tu sitio propio? Ah, es nada, me aburro. ¿Quieres jugar a algo? Me parece buena idea. Juguemos a ver quién aguanta más tiempo en el fuego sin gritar. ¿Qué? Eso no es divertido. Vale, parece que algunos van cambiando las frases. Y de sitio. En cambio, Dar, como es un aburrido, no cambia nada. A ver. Jinseng, ¿tienes algo nuevo que decirme? Ark, ¿no tienes una cara? Ah, ya, ya. Creo que he comido algo que no me ha sentado demasiado bien. ¿Se puede enfermar en un lugar como este? Eso parece. Tengo que tumbarme. No vomites. ¡Ay, no! ¡Es mi cabeza! ¡No lo haré! ¡Ah! ¡Zorani, cúrala! ¡Cúrala cuanto antes! ¿Más arriba? Ah, Zorani, claro. Esta era la otra con la que no había hablado. Bueno, Zorani, podrías vivir un poco más cerca tú también, ¿eh? Hola, Luxao, mi pequeña. Ah, vale, pues nada. Esta ciudad... Ah, es verdad. Oh, parece que estás de buen humor. Por supuesto, y mi bigote está que da gusto verlo. Este no cambia de nada porque... Es un personaje opcional y no tiene diálogos nuevos. Para nada. Vale, estos ya me han hablado. No creo que los dos de... del fondo me digan nada nuevo, ¿no? Sí, 20 y 5. Pues nada. A la calle. Bueno, pues nada. No sé si ir a la izquierda o a la derecha. Parece que voy a ir a la derecha. Hay otro bicho del fondo ahí. Ahí al fondo y un montón de bichos aquí delante. ¿Qué es esto? ¿Un cementerio o es que alguien se los ha comido a todos? Voy a seguir un poco más por hacer el capítulo al menos un mínimo de largo, pero espero no encontrarme de nuevo a Jafar. Ay, Dios, claro. Por supuesto. Hasta que los atravieso, no me dice. Oh. Vale, vamos a usar tres de esta. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué ha sido eso? Ha heredado el bazooka de su padre y lo tiene en la mano. ¿No hay nada más arriba? No parece. Ey. Igual en algún momento aprendo a volar. No sé lo más raro que ocurre en este juego. Ya me imaginaba yo. ¿Pero volas ahí? Sí. ¡Ah! Vale, primero vamos a ver qué hace esto.
Vale, me sirve. Pero antes de nada, vamos a ver si conseguimos ese Rimsel. No, no lo conseguimos. Pobrecito, mírale la cara que se le ha quedado. ¿Qué ha pasado? Yo solo estaba por aquí paseando. Y alguien me ha destruido porque... Oye, ¿y esto? Igual es que puedo saltar más todavía cuando... Pues no. Y no podré... ¿Tendré doble dash o algo por el estilo? No, bueno, pues... Pues no tengo ni idea. Ah, me están explicando ya por fin mis habilidades. Cuelgue de hacha. Como nombre, cuelgue de hacha. Me gusta, me gusta. Tiro de bomb. Pero bomb no es... Pero... Ah, por lo de flechas, porque bomb es el tigre. Pulsa LB un momento antes de que te lo golpeen y luego pulsa X. Ah. Ah, contrarresta el ataque de un enemigo con un puñetazo fuerte y ya inicia el combate. Vale. Ya hago lo otro, así, bastante igual. Pulsa LB un momento antes de que te golpeen y luego pulsa Y. Percepción de la Tierra. Contrarresta el ataque de un enemigo con un lanzamiento devastador. Joder. Menú anterior. Como habilidad, menú anterior es interesante, sí. He aprovechado. No, quiero ir hacia la otra dirección. ¡Wey! 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 ¡Demasiado! Pues he conseguido mi objetivo. ¡Ah, mierda! ¡No! ¿Qué pasa si...? ¡Ah! Ah, vale. Ok. Pues vale. Creo que no tenía que hacerlo desde el otro lado. Pero bueno, lo he hecho. He conseguido el Ringsel, que era lo importante. Dos. Vamos a bajar con cuidado. No sé que nos encontremos alguna cosa rara por el camino. Vale, pues nada. Vale. ¡No! Not good. ¡No! Bueno, esa. Venga, 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 que le queda poca vida, le queda poca vida. No está nada mal. Y vamos a guardar partida y dejar aquí la partida, el vídeo. Vamos a dejar aquí el vídeo. Tengo... ¿Qué pasa si aún...? Lo mismo. Esperaba que terminara de alguna forma interesante. ¡Ah, qué guay! Pues vamos. Roti cayendo. Roti va a seguir saltando hasta el infinito. ¡Ay, pobrecito! Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo, como ya he comentado. Esperamos que os haya gustado. ¡Esperamos! ¡Roti! ¡Roti, ¿dónde vas? ¡Roti, ¿por qué? Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. ¡Nos vemos!